Ante las críticas que se están dando a los países y sobre todo a las potencias de Europa con respecto a cómo la reunión entre Estados Unidos y Rusia es para hablar de los europeos sin los europeos, de emergencia ha salido al frente Emmanuel Macron, el presidente francés, a decir que a pesar de que se van a dar reuniones o se están dando negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, es muy importante respetar el tema del cuarteto de Normandía. Y es que en palabras del líder galo, lo que debería hacerse más bien es trabajar en el cuarteto de Normandía todo lo referente a Ucrania. Sin embargo, esta estrategia aparentemente le está saliendo muy mal a Estados Unidos. Y es que el hecho de que se lleven a cabo trabajos en el cuarteto de Normandía es precisamente lo que Ucrania no quiere. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook, donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora empecemos. Desde un punto de vista estratégico, Estados Unidos estaba planteando conversar con respecto a las relaciones entre los, por así decirlo, rusos con europeos y, para hacer un poco más sencillo el panorama, hablar de los europeos sin ellos presentes. Esto, como hemos comentado en anteriores videos, tuvo como una repercusión negativa de cara a las potencias europeas, porque claro, quedaban en un hazme reír y en el que básicamente Estados Unidos tomaba las decisiones por ellos. Pues bien, ante este panorama, el presidente francés Emmanuel Macron ha salido al frente a confirmar lo que hemos dicho al inicio del video, que todo esto debería tratarse en el cuarteto de Normandía. Pero esta es una mala noticia para Ucrania, que como sabemos, el cuarteto de Normandía es este esfuerzo conjunto que se da entre Rusia, Francia, Alemania y Ucrania para llegar a un acuerdo para más o menos solventar la crisis que se está dando dentro de territorio ucraniano con respecto a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Pues bien, aparentemente esto no lo quiere Ucrania. Ucrania no quiere que se lleve a cabo el cuarteto de Normandía y que se ejecuten los acuerdos de Minsk de este propio cuarteto, porque para el propio presidente Volodymyr Zelensky esto es imposible de lograr. Según sus propias palabras, Zelensky confirma que no cree que pueda lograr cumplir su parte del acuerdo, del acuerdo en este caso de los de Minsk, y sin embargo con esto lo único que se hace es desarmar toda la estructura que más o menos estaba construyendo con respecto al cuarteto de Normandía. Primero se suponía que Ucrania, respaldado por el acuerdo, iba a cumplirlo a cabalidad, y después de un tiempo en el que se logre convalidar cierta cercanía con las milicias de estas dos zonas, lo que iba a hacer Francia era apoyar con recursos económicos, al igual que Alemania, al igual que la OSCE, mientras que Rusia iba a gestionar el valor humano, es decir, enviar tropas, ayudar, para que al final Ucrania esté por fin libre de un conflicto armado interno. Al estar libre de un conflicto armado interno, podría ahora sí presentar su solicitud a la Alianza Atlántica para ser miembro de la OTAN. Pero a pesar de este camino, esta hoja de ruta que se había tomado, Volodymyr Zelensky rompió el pacto, realizó bombardeos que estaban incluidos de manera explícita como algo totalmente prohibido dentro del pacto, realizó bombardeos a estas repúblicas autoproclamadas y lógicamente esto devastó la intención de llegar a buen puerto con el tratado del cuarteto de Normandía. Por eso después Zelensky dijo que necesitaba $1,000 millones para hacerle frente a Rusia. Ya no lo quería como un aliado, ya no quería que se lleguen a acuerdos con ellos, sino por el contrario quería atacarlos. Claro, con esto en mente ya no tiene mucho sentido que se lleve a cabo un cuarteto de Normandía. De hecho, para muchos expertos, esta fue una de las principales temáticas que se trató en el encuentro telefónico que tuvo Volodymyr Zelensky con Joe Biden. Sin embargo, a día de hoy, lo que estamos viendo en esta suerte de injerencia, por así decirlo, en las decisiones de Europa por parte de la administración de Joe Biden, ahora que están hablando de Europa frente a Vladimir Putin, aparentemente le salió muy mal la jugada. Y es que precisamente con esto en mente se están obligando y se está conduciendo todo a que se hable del cuarteto de Normandía. ¿Y esto por qué es negativo? Negativo para la estrategia de Estados Unidos, porque obligaría nuevamente a Ucrania a algo que no quiere hacer y de hecho tiene cuentas pendientes con respecto a cómo ha vulnerado los acuerdos de Minsk. Y también porque
Antes, Rusia había dicho que la única forma en la que ellos tenían que colaborar con Ucrania era con el Cuarteto de Normandía, era con los acuerdos de Minsk una vez sean cumplidos por Ucrania. Si se da este panorama, en realidad Ucrania no ha conseguido nada y más bien está con una situación muy preocupante cuando se dé de nuevo una reunión del Cuarteto de Normandía. De hecho, cuando se dio esta suerte de bombardeos, estos ataques que tuvieron lugar contra las milicias de Donetsk y Lugansk, lo que intentó hacer antes Zelensky era convocar a un nuevo cuarteto de Normandía, una nueva reunión del bloque. Sin embargo, fue descartada tanto por Rusia como por Alemania y por Francia, porque en realidad no había mucho que discutir. Lo único que tenía que hacer Ucrania era seguir por la vía para poder llegar a cumplirse estos acuerdos. Sin embargo, después realiza los bombardeos y ahora sí que se quería reunir, en este caso la parte rusa, porque quieren hacer una denuncia, lógicamente, y presentar todo lo que había sucedido con respecto a estos ataques. De hecho, recordemos, y esto no se ha reportado en la prensa internacional, que existía una suerte de pacto de alto al fuego entre Donetsk y Lugansk con la administración Zelensky, y aprovechando este alto al fuego, lo que hicieron militares ucranianos fue secuestrar a algunos de los líderes, tanto de Donetsk como de Lugansk. Entonces, tomando esto en cuenta y tomando el tenso panorama que sería para Ucrania rearmar o volver a presentarse en un cuarteto de Normandía, aparentemente la estrategia de Joe Biden lo único que está haciendo es perforar totalmente la postura de Ucrania. Y tal vez esto terminaría en, oh sorpresa, un conflicto todavía mayor entre Rusia y Ucrania. Porque si Ucrania no quiere reunirse con Rusia, y aparentemente la reunión apunta que todo va a ser por el Cuarteto de Normandía, vamos a tener un conflicto armado a gran escala. Y como lo hemos comentado en anteriores videos, cada vez que se reúne la administración de Joe Biden con la administración de Vladimir Putin, sucede esto. No se llegan a buenos acuerdos, no se llegan a buenos tratados, y por el contrario, la tensión incrementa. Al menos, lo único que queda es esperar a que finalicen las negociaciones que ya se están llevando a cabo, y muy importante también es ver cuál va a ser la respuesta de Alemania, país miembro del cuarteto que de momento ha mantenido el silencio, y tengamos en cuenta que esta es una nueva administración. Entonces, para muchos expertos, están intentando ver cuál va a ser el pronunciamiento final. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Ucrania va a terminar desatando un conflicto armado con Rusia? ¿Acaso va a ser imposible que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo con el tema de Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.